Bé, sense més dilació passem ja a l'experiència d'empreses. Uh, presentarem dues experiències per part de, de New Lock, el senyor Víctor Montes Olivia, el responsable de solucions de xarxes socials i després presentarem la solució de Comatic. Molt bé, endavant. Oh, bon dia. Veo muchas caras conocidas. Eh, les robo solamente tres minutos máximo. Aquellos que me conocen saben que me costará trabajo hablar tan poco tiempo. Pero intentaré ceñirme. Eh, ya, entre otras cosas, como no han aplazado el cofibreac, nos toca a nosotros que coste que no tenemos culpa ninguna en ese aplazamiento. No quiero. Eh, he dicho tres minutos, ya he gastado medio. A ver, eh, esta presentación, eh, por una parte aparecerán, verán el logo de New Lock, y por otra parte eh, el de Seidor. Eh, en estos dos o tres minutos quiero ponerlo en contexto, simplemente, para informarles. Newlog es una empresa de nueva creación creada por una serie de socios con mucha experiencia en la sanidad catalana. He estado haciendo un pequeño cálculo ahora y el que menos experiencia tiene son 12 años y el que más 21 trabajando en la sanidad catalana. Existe un quinto socio que es el Grupo Seidor. El Grupo Seidor no tiene gran experiencia en sanidad, lo que sí aporta es que es la empresa catalana más grande en tecnología. La mayoría de las grandes empresas TIC eh, tienen sede en Madrid o en otras ciudades, pero en Cataluña tenemos el Grupo Seidor, que es la empresa catalana más importante dentro de TIC. Eh, en Newlog estamos trabajando fundamentalmente en dos sentidos. Uno de ellos es nuestro trabajo de toda la vida, de lo que es el servicio SAP, y el segundo, que es lo que queremos enseñarle aquí, es un tema de sinergia, de potenciar cosas que nosotros nunca hemos hecho y Seidor tampoco, pero que juntos pretendemos hacer. Una de ellas, un buen ejemplo, sería lo que van a ver, que es todo el tema de redes sociales. Eh, mi compañero Víctor presentará un proyecto real que se hizo en la Cruz Roja y un otro por nuestra parte en New Lock. Ya estamos a la obra con algunos de ustedes, hospitales importantes de Cataluña y con la presidencia del Forum CIS para ver cómo podemos adaptar este producto a redes sociales en centros sanitarios. Un segundo ejemplo que esperamos poder tener algo en breve es todo el tema de movilidad. El Grupo ido tiene una división muy importante de movilidad. Nosotros sabemos de sanidad. Estamos ya preparando eh, productos que podrían ser interesantes, eso espero, toco madera, de movilidad enfocada a la sanidad catalana. Y creo que he cumplido con los tres minutos, espero al menos haberlo hecho y le cedo la palabra a lo, que, a lo que importa realmente al amigo Víctor. Bien, muchas gracias, Juan Pablo. Eh, buenos días a todos, gracias por asistir. Eh, soy Víctor Montes y soy jefe de proyectos eh, de tecnología IBM Lotus y mm, responsable últimamente de, de todos los entornos de redes sociales y el montaje. La presentación que les voy a pasar, un poco en resumen de la agenda, es eh, bueno, las aplicaciones y los ámbitos de cobertura de las redes sociales en Estados Unidos. y, bueno, un pouco la, la solución que tenemos en ese sentido preparada y que estamos potenciando en base a nuestro caso de éxito que les presentaré eh unas pinceladas y luego tal vez en un, con un vídeo nos de algo más de de cobertura. Bueno, eh En primer lugar, eh, el, hay, que, hay que distinguir en redes sociales en que el, el ámbito de aplicación de estas mismas en Estados Unidos es bastante distinto al modelo, al modelo euro, europeo. En principio, porque bueno, el modelo de negocio ya dista, con lo cual es realmente bueno, una, una, una nota de, muy diferenciante. En, en segundo lugar, en segundo lugar eh, me van a disculpar que les he pasado la presentación en en catalán y empezó a hablar en castellano. Uh, en segundo lugar, eh, esta es, eh, básicamente porque en Estados Unidos son pioneros en la adopción de tecnología, con lo cual, eh, bueno, de alguna manera, es, eh, es más, bastante más fácil para ellos y bastante más normal encontrarnos en que en estos ámbitos de aplicación ellos son una, una serie de precursores. ¿no? Eh, lo que sí nos encontramos son eh, hechos diferenciales y hechos comunes, es que básicamente la orientación en la que tienen es eh, unir al paciente por lo menos en las investigaciones eh, eh, a grosso modo que, que más o menos hemos visto, por encima es eh, unir al paciente y conectar a la gente entre sí. Evidentemente hay una hay un hay una componente económica detrás de todo esto por su modelo en sí, pero ya destacan algunas cifras diferenciales como que el 34% de los internautas eh, utilizan estas redes sociales sanitarias. Pero no son redes sociales eh, abiertas en el sentido de de que no tienen ninguna clase de, de vinculación, sino que básicamente eh, lo que están usando son redes eh, potenciadas por hospitales. Eh, de unos 5.000 hospitales o centros eh, médicos, en, ese, en, ese, en este caso, más de 700 utilizan redes sociales abiertas al público, que no quiere decir que no las utilicen como medio de intercambio de comunicación. El hecho es que nosotros aquí eh, lo que sí tenemos eh, bastante experiencia y hemos hecho en bastantes, y, en bastantes ocasiones es. Poner en marcha este tipo de redes sociales en el ámbito de la empresa, de distintas áreas, de distintas segmentaciones y aplicaciones, para bueno, un poco lo que es evolucionar el sistema de colaboración habitual que se viene dando en las empresas. Es innegable que las redes sociales, eh, bueno, de alguna manera, nos roban, roban tiempo al usuario. Y lo que sí es, es cierto es que, bueno, igual que adoptamos el correo electrónico, y llegó un momento en que, bueno, básicamente ahora no nos lo podemos quitar de encima. Lo que es ciertamente innegable es que las redes sociales acabarán absorbiendo esta, esta vertiente que ahora mismo tiene el correo electrónico. Básicamente, estas redes lo que permiten es compartir conocimientos e intereses, y, bueno, esos, esos conocimientos e intereses se traducen en experiencias y en vivencias. Estas eh, vivencias y experiencias lo que hacen es enriquecer a los usuarios de forma que eh bueno, les permite intercambiar información eh y nutrirse un poco de los conocimientos de otros. Esto extrapolado eh, podrían ser, por ejemplo, experiencias tipo como la de paciente experto o iniciativas de este estilo en la que pues eh, un paciente con una enfermedad eh crónica porque eh, hace muchos años que la sufre, de alguna manera puede eh, explicar al resto de, de usuarios, de pacientes que tienen eh, esta misma patología, pues pueden, eh, bueno, en, de alguna manera enriquecerse de sus experiencias y de si ciertos tratamientos funcionan o, eh, en fin, de un poco de aquello que es lo que le funciona mejor, ¿no? Evidentemente hay, eh, pues bueno... Todo tipo de herramientas asociadas a las redes sociales que lo que nos van a permitir es pues, debatir situaciones y supuestos. Estos mismos, estos mismos elementos se encuentran también en las redes europeas. Y lo, que, lo que sí es cierto es que no, no tenemos este potencial ni esta cantidad de redes aquí en, en, en Europa. Algunas redes de las que destacan son las de Patents Like Me o Sermo, en las que sí que hemos visto pues, que tienen una afluencia de usuarios realmente bueno, espectacular. ¿no? Like mí cuenta con 142.000 usuarios y la finalidad es hacer seguimiento y la fiabilidad de los tratamientos. Eh, sí, que es verdad que tiene una componente social y otra, una, una parte más interna, en la que, eh, mediante una, un espacio privado, sí que se le permite al paciente pues, eh, y al profesional que está detrás hacer un cierto seguimiento de lo que, de, de, de lo que está de lo que está pasando, de lo que realmente necesita o de las dudas y consultas que puede hacer la profesional. Y por otro lado, sí que tiene una componente más abierta en la que le permite debatir. Más que debatir es contrastar experiencias. En fin, básicamente el, el uso que le dan un poco sigue esta línea: la de la comunicación con el paciente o la de que los pacientes puedan conectarse con otros, es decir, usuarios puedan intercambiar experiencias. Y eh, en, otro, en otro, como una componente más privada, sería eh, eh, la de pro conectar profesionales contra otros profesionales. Existen multitud de, de redes, algunas de, de las que hemos puesto pues, son las más, digamos, eh, las más destacadas pero básicamente un poco la, el, el ámbito de aplicaciones es, es el mismo. Como herramienta de difusión social. A ver, está claro que las redes sociales tienen una componente en que, bueno, de alguna manera nos permiten divulgar eh, información. ¿no? Aquí en Europa normalmente es habitual encontrar pues, que eh, casi todo tipo de corporación, empresa, negocio, tenga pues su página web más o menos eh, dinámica, más o menos adaptada, tengan su Facebook y tengan su Twitter. Pero iniciativas sociales de este estilo no acaban de, de, de divulgarse en todos los ámbitos. Entonces es curioso porque las analíticas demuestran que el, el revenue obtenido de usuarios a través de navegación por eh, red social es bajo. Y es bajo en principio porque la adopción que se hace de estas herramientas es también bajo. Entonces es bastante normal que una cosa no acabe de, de evolucionar. Nosotros, eh, nosotros a ver, por la experiencia que tenemos, lo que es, eh, lo que es innegable es que, eh, a ver, es que en el ámbito de las redes sociales, sí, las redes sociales sí que ofrecen un método diferente. A ver, ofrecen una, una información bastante des, desestructurada en ese sentido, eh, fuera del ámbito de las aplicaciones habituales, que no son jerárquicas. con lo cual eh, muchas veces cuesta de ver el enfoque que se le va a dar a una información puesta en un entorno de web o un entorno de, de una publicación digamos eh, eh en formato papel en formato newsletter, en formato boletín y luego puesta en una, en una red social ¿no? eh, cierta gente tiene un poco de, de, de precaución a la hora de usar ese tipo de de contenidos. Si sí, es cierto que está desestructurada, pero lo desestructurada es una ventaja. La desestructuración en las redes sociales es el, el lo que permite y lo que enriquece al usuario a la hora de hacer una navegación un poco más fluida, a la hora de poder buscar por multitud de, de de tags o de etiquetas. El objetivo principal de este tipo de redes sociales es que nosotros pondremos en marcha es captar nuevos socios, nuevos clientes, ya sea a través de un mensaje más directo o un mensaje más indirecto. El, el hecho de que una, una red social no contenga una página de registro um, o de un servicio de pago no significa que no vayamos a tener un retorno de la inversión sobre, la, sobre lo que el deploy de esta red que nosotros hagamos. Sino el, el hecho simplemente de poner en marcha una iniciativa de este estilo que pueda publicar una serie de información que lo que haga sea proporcionar espacios eh, de forma virtual eh, que rompan con la tradicionalidad de, de la información que te puedas encontrar en una web, que puedas encontrar comentarios, divulgarlos, comentarlos, eh, eh, recomendarlos, que sea una fuente de, de información de segunda opinión. Muchas veces es habitual que el que un paciente con una con una determinada enfermedad o patología, pues pida una primera una primera opinión, pero lógicamente eh, Luego se redirija a otro profesional para obtener una segunda opinión sobre este tema. Lo cierto es que cada vez más los usuarios, los pacientes en sí, eh, intuyen lo que tienen porque ya han hecho cierta parte de búsqueda en las redes sociales. ¿Qué mejor momento y qué mejor espacio que tu propia red social para que se hable de ti, para que puedas controlar el contenido, para que puedas eh, redirigir, para que puedas eh, encontrar nuevos espacios de comunicación? En el ejemplo, en, el, en el, uno, del, uno de los ejemplos que les pasaré al final es básicamente el de, de Corroja, como ha comentado mi compañero Juan Pablo. Pero uno de los, de los hechos por los que nació esa red social fue para la colaboración del voluntariado. Sin embargo, nos encontramos con un caso importante. Justo cuando se puso en marcha hubo aquel desastre de Haití y en realidad esa red se utilizó y ganó muchísima más popularidad por el, la adopción que, que, uso, que hizo la gente sobre este tipo. Sobre esta red, eh, en base a este tipo de desastre, que no eh, para la finalidad para la cual había nacido, para la estrategia inicial que se había marcado. Nosotros en Seidor hemos creado una nueva, una nueva solución basada, basada en cloud. Eh, lógicamente, aportar este tipo de experiencias y ponerlas en marcha en nuestros sistemas tradicionales eh, pues es eh, realmente costoso. Por el ámbito de aplicación, por la, 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 la escasa, los casos de escasos datos a la hora de valorar y a la hora de poder hacer una, un dimensionamiento correcto en una plataforma de este estilo. Y nosotros lo que hemos propuesto es un modelo basado en cloud mmm, por un fabricante pues, de reconocido prestigio, en este caso IBM. Y bueno, en ese sentido adoptamos una red y lo que ofrecemos son una serie de valores añadidos, de forma que eh, la experiencia de Cruz Roja nos demostró que bueno no basta con poner la red social y con eh, designar eh, cuatro o cinco social leaders para que empiecen a eh, poner una serie de contenido y a partir de este contenido generar una serie de interés o de comunidades sino que además eh, esto requiere de pues, una serie de integraciones porque eh, lo, que se, lo que hasta ahora se viene utilizando pues son herramientas eh, poco sociales son portales son eh, todo tipo de, de, de herramientas tradicionales no de CRM etc., de en fin etcétera ...y lo que, lo que sí suele demandarse son servicios de, de integración donde parte de estas eh, plataformas autopublican contenidos. No estoy hablando de una autopublicación estándar, simplemente coger un texto y pegarlo... ...como pueden ser las interacciones básicas que se producen en Facebook o en Twitter o en cosas de este estilo... ...sino algo más enriquecido y que ya pues, de alguna manera permita catalogarlo, poner una serie de, de tags eh, y redirigirlo hacia ciertos eh, espacios eh, comunidades ofrecemos ventajas en, en un model, en el modelo y las funciones y características eh, ofrecemos evidentemente la integración de movilidad que la da de por sí el producto y nosotros la podemos extender gracias a el departamento que tenemos en el que bueno a nivel de desarrollo eh, bueno, lo que hace es extender todas esas aplicaciones y, y ahora integrarlas con sus herramientas internas y en cuanto a la modalidad de servicio eh, bueno ya he comentado que es un, es, es un modelo una solución basada en el fabricante de ibm eh, lógicamente, si está en cloud, estamos eh, pensando que es algo que desde, vamos a poder trabajar desde el primer instante. Lo que sí eh, son características fundamentales son el, el tema de la personalización, por ejemplo, que esto sí que es Proveer una herramienta que va a estar publicada a, hacia... dentro, las puertas de nuestra organización hacia afuera y que tenga un look and feel distinto al que la gente está acostumbrada a ver, pues suele causar eh, cierto, cierto um, abandono, según la analítica en primer instante. El producto ofrece 10 características integradas. Básicamente, para que se haga una idea bastante rápida, eh, si no han navegado por la, por la red social de Curroja o algunas experiencias similares, eh, lo que hace es eh, adaptar eh, y extrapolar algunas de las redes sociales de ocio, eh, las ideas fundamentales, y lo que han hecho ha sido eh, bueno, unirlo dentro de una única plataforma que es capaz de interrelacionar todos estos servicios entre sí. Evidentemente, este producto está ofrecido en modalidad SaaS, por tanto, no hay que decir que hay cero, eh, cero inversión en infraestructura, cero inversión en licenciamiento, cero inversión en actualizaciones, y esos son los servicios de valor añadido que estos y algunos otros que, que ofrecemos. Bueno, ya lo he comentado un poco por encima, eh, a nivel de temas de integración y temas de personalización, eh, basta decir que esto es redundante. Eh, algunas de las funciones que se adoptan dentro de la red social son... Eh, desde los perfiles, eh, pudiendo identificar eh, pues, qué es, eh, quién es quién y ponerle cara a las personas, pasando por los foros, un foro de debate normal y, normal y tradicional en el que nos podemos encontrar en cualquier sitio, ya son dos servicios que tenemos unidos, eh, tenemos una serie de actividades, ya sean públicas o privadas, que nos permitan hacer un seguimiento de qué, es, qué está pasando, qué estamos eh, haciendo, eh, crear toda una serie de tareas, una serie de, una serie de, de notas. evidentemente comentarlas, eh, recomendarlas, eh, descargarlas, eh, marcar contenido incluso como inapropiado. Podremos eh, generar eh, pues subir una serie de archivos que consideremos que son públicos eh, o otros que tal vez por su naturaleza sean privados, eh, queremos mantener esa seguridad. Eh, podremos eh, crear toda una serie de comunidades Eh, tendremos eh, unha serie de wikis, blogs, eh, búsquedas, eh, marcadores, toda unha serie de servicios que, basicamente, hoxe en día haríamos en redes de ocio con distintos tipos de, de servicios, ¿no? Eh, Eh, usaría pues el facebook para usar para um, comunicarme con una persona a través de su wall, esto con el perfil está solucionado usaría eh, picasa o usaría flickr o usaría servicios como instagram cosas de este estilo para publicar fotografías esto dentro de los blogs multimedia o de las características multimedia dentro de las comunidades estaría cubierto esas necesidades y así lo que se ha ido haciendo es adoptar toda una serie de características que, es que están abiertas e integradas dentro de un único entorno de forma que eh, tenemos, tenemos eh, bueno, un espacio colaborativo que nos permite eh, publicar toda una serie de información y ponerla a disposición de todos los usuarios, ya sean internos o sean externos. Y valga decir internos o externos, porque no tiene por qué toda la información estar publicada en Internet y no toda la información tiene por qué servir hacia el paciente o hacia el usuario final, sino que mucha de la comunicación nos puede servir y de hecho, nos, nos sirve para poner en marcha iniciativas nuevas, eh, algo que se está debatiendo y que se va a llegar a poner en marcha. Eh, no tiene por qué eh, ser de ámbito o de índole pública ahora mismo. Eh, está claro que cuando llegue al alcance un cierto grado de, de madurez esto se publicará. pero no, no antes, con lo cual podemos mantener igualmente esta vertiente privada. Eh, las comunidades, eh, y con esto ya creo que finalizaré en el tema de las funciones. Eh, las comunidades son el, el ámbito de aplicación eh, básico para, para el usuario. Son centros neurálgicos en los que de entrada los usuarios van a empezar a encontrar eh, agrupaciones de todos sus temas. Normalmente suelen estar agrupadas por interés o afinidad. Eh, ¿Qué ejemplo les podía poner yo? Pues en el caso de, de la Cruz Roja, si se dan un paseo en las comunidades, observarán que hay algunas dedicadas al socorro. Eh, pero sobre todo observarán que están distribuidas por áreas geográficas y esta es una línea estratégica que se adoptó con lo cual encontramos la comunidad de eh, socorro de Valencia y la comunidad de socorro de eh, Valladolid. Eh, ciertamente las dos están dedicadas al mismo tema. Sin embargo, el ámbito geográfico distingue la clase de servicios que se están llevando a cabo dentro de una localidad y otra y eso a los usuarios eh, les es más sencillo. Lógicamente un usuario de Valladolid poco interés tiene en la comunidad de socorro de, de Valencia. En el ámbito de movilidad, la herramienta soporta todo tipo de, de plataformas eh, móviles, aplicaciones propietarias y específicas para los dispositivos más, más cool, los iPhone, iPad, eh, Android y BlackBerry, y para el resto de dispositivos smartphone que digamos eh, bueno, no tienen una plataforma tan estandarizada, eh, existen el navegador está adaptado y existen funciones para, para más o menos poder acceder, no al 100% de las características, pero sí cubre un gran porcentaje del portfolio. En cuanto al caso de éxito de Cruz Roja que ya les he hecho alguna alguna pequeña introducción, eh solo decirles que hay como alrededor de unas 735 comunidades privadas, esos son datos que eh recogidos en diciembre del eh, del año pasado. Eh esas 735 comunidades privadas de uso interno se usan para poner en marcha nuevas iniciativas. Eh, de, todo, de todo tipo, no solamente eh, del voluntariado, sino también en el ámbito de salida, de colaboración, eh, en otro tipo de... No tienen por qué ser incluso eh, iniciativas que vayan a ver la luz dentro de la red social. Y 435 que están dedicadas a, a índole pública o moderada, son más roles de, de seguridad. Las públicas en sí no exigen que un usuario esté identificado y las moderadas eh, significa que... Para poder entrar en ellas eh, uno debe solicitar una autorización, ya sea porque el material que hay dentro es algo más sensible o porque eh, se requiere un cierto grado más de, de aprobación. Eh, otro dato relevante es que uno de, un solo blog eh, ya registró en, en solamente seis meses de vida cerca de 85.000 eh, visitas. No son datos despreciables bien bueno este es un poco el aspecto que tienen las comunidades eh, la, la manera de encontrar la información ya simplemente desde un desde un, una, una pincelada rápida ya podemos encontrar la omnipresente nube de taxa a la izquierda eh, en la que bueno, nos permitirá filtrar y encontrar eh, por una serie de, de catalogaciones que pueden hacer incluso los propios usuarios. No hace falta que sea un propietario, un gestor, un social leader, sino que el propio usuario a la hora de, hacer, de colgar una, cualquier tipo de documentación, cualquier tipo de eh, colaboración, de, de mensaje, puede catalogarlo, eh, etiquetarlo y este a su vez eh, queda disponible para la aplicación. las comunidades ya de entrada nos dan ciertos datos que ya nos lo hacen más social, si es moderada, si es pública, se está viendo simple en un simple vista, quién fue el último la última persona que la actualizó o las etiquetas que están asociadas, eh, la cantidad de miembros que contiene y una breve descripción y a partir de aquí todos los servicios que integren. Las comunidades en sí No, no, tienen, eh, no tienen por qué tener los mismos servicios. Es decir, en una comunidad podemos encontrar un blog y un foro de ideación, y sin embargo, en otra comunidad no tenemos por qué tener ninguno de estos dos servicios y podemos adoptar otros muy distintos. No tienen por qué todas en sí tener los mismos. Luego, el resto de servicios son servicios en, eh, desplegados en modo standalone que pueden estar o no dentro de una comunidad. Eh, el, eh, acepta contenido en rico. Y dale. Acepta contenido rico eh, prácticamente en cualquier ámbito, desde texto enriquecido, pasando por, eh, bueno, ya funciones estándar que esto ya son bastante habituales en la gente más tecnológica, pero la publicación de contenidos multimedia como vídeos, ya sea streaming propio o streaming versus YouTube. Eh, de alguna manera lo que nos hacen es eh, no desvincularnos de estas redes sociales de ocio, sino que lo que vamos a pretender es eh, redirigir este tráfico y, y de alguna manera agruparlo en un entorno controlado, en un entorno en el que se hable de todas nuestras características. Y ahora, sin más, ya déjenme pasarles el vídeo de Cruz Roja. Las redes sociales están cambiando el mundo. Internet ya no es un escaparate de contenidos. Los usuarios han roto el cristal y se han colado dentro. Son los nuevos protagonistas de un mundo en el que Facebook o Twitter se han convertido en términos de uso común. 350 millones de personas usan Facebook en todo el mundo. MySpace cuenta con 210 millones de usuarios. 50 millones de personas se comunican mediante Twitter. Twenty aglutina a 7 millones de personas. Estos datos ponen de relevancia la importancia de este nuevo Internet en el que las personas son lo más importante. Y una organización como la Cruz Roja Española no puede ser ajena a este fenómeno. Por eso hemos puesto en marcha Mundo Cruz Roja, un lugar de encuentro común en Internet para nuestros voluntarios, nuestros socios o para cualquier persona solidaria que quiera formar parte de nuestra gran familia y aportar su grano de arena para hacer un mundo mejor. Mundo Cruz Roja es nuestra red social, en la que nos podemos conectar, comunicar y crear. Una herramienta fácil y eficaz para intercambiar información, compartir opiniones sobre temas comunes, experiencias o vivencias. Mundo Cruz Roja nace con el objetivo de dar a sus más de 800.000 socios, a sus 160.000 voluntarios y a los ciudadanos en general una plataforma en la que pueden relacionarse. En ella pueden compartir páginas que consideren de interés participar en comunidades, crear blogs propios o simplemente encontrar gente con inquietudes comunes. Novedades, eventos, noticias, actividades o aficiones tienen su sitio en Mundo Cruz Roja a través de páginas web, fotos, vídeos o comentarios que los propios usuarios pueden compartir con los demás miembros de la comunidad. Y es que en definitiva, en un momento en el que los usuarios de Internet dedican más tiempo a las redes sociales que a ver la televisión o a leer los periódicos, la Cruz Roja sigue apostando por sumar solidaridad gracias a los nuevos canales de comunicación. Súmate a Mundo Cruz Roja. Eh, yo creo que una imagen a veces define muchísimo más que cualquier, otra, que cualquier otra cosa que nos podamos llegar a encontrar. Un poco resumido lo que les he, he tratado de, de explicar pues lo han podido un poco ver en el, en el vídeo. Muchas gracias por su atención. Gracias. Ahora doy un paz a, a Javier Medina, a Business Development Manager de Acumatic, que nos presentará Patience Flow Management hacia la experiencia operacional. Bien, eh, hola, buenos días a todos. Continuando con las experiencias de empresa que hemos estado viendo durante estos días, la visión de nuestra parte de Cumatic como empresa sueca muy introducida en el sector sanitario pretende dar a entender un concepto que cada vez está más arraigado en la sanidad catalana. De hecho, se está sentando un precedente en esta zona que está sirviendo de ejemplo a otras comunidades en cuanto a lo que tiene que ver con este término. Eh, por eh, explicar un poquito lo que es el Patient Flow Management, el PFM, es la, la variante sanitaria de una metodología que surge hace 30 años que es el CFM, el Customer Flow Management, o lo que es la gestión del flujo de clientes. Esta gestión del flujo de clientes aplicada a la sanidad, pues eh, la llevamos al epicentro, eh, que es el, el propio paciente. ¿no? El eh, PFM fundamentalmente tiene un objetivo muy claro que es agilizar y automatizar las tareas de bajo nivel, las tareas que tienen poco valor en las instituciones sanitarias pero que están consumiendo muchísimo tiempo. Y ahora con la situación económica que se, en la que nos encontramos todos inmersos, pues coge quizá más sentido y quizá por eso ahora mismo está en auge. ¿no? Eh, fundamentalmente una de las tareas más habituales que seguramente muchos de vosotros hayáis, eh, hayáis sufrido, vamos a decirlo así, sea un proceso de admisión, un proceso de extracciones, un proceso de consultas externas, unas colas de espera pues, eh, bastante, bastante importantes, mucha gente que tiene que pasar al centro. cuando digo al centro, me refiero tanto a un hospital, como a un centro de salud, un centro de atención primaria, una clínica, un centro privado, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, claro, si nosotros pudiéramos hacer partícipe al paciente, pudiéramos hacer que él, por, por sí mismo, de forma autónoma, pudiera eh, fluir dentro del centro sin necesidad de consumir recursos del propio centro, sin necesidad de ir a un mostrador y formar esa cola, pues eh, desde luego estamos consiguiendo un ahorro. Eh, más que considerable evidentemente eso eh, nos obliga a todos a rediseñar los, los procesos que actualmente están están en uso con el, eh, la utilización de nuevas tecnologías eh, de esta manera lo que estamos haciendo es poner una interfaz común entre el hospital y el paciente donde es el propio paciente quien toma las riendas y puede ser un paciente además de todas las edades porque bueno pues eh, como veremos en algunos casos, Aquí en, en la sanidad catalana hay muchísimos hospitales donde hemos visto que el, el típico caso que pongo siempre de bueno las personas mayores a lo mejor esto no lo dijieren también bueno pues precisamente las personas mayores como socio abonado del centro vamos a decirlo así nos están actuando hasta como azafatas ¿no? cuando entra una persona nueva como ellos están ahí y, y se conocen el sistema porque están yendo continuamente. Principalmente esto lo que nos lleva es a innovar en la salud y yo creo que eh, en los tiempos que corren es fundamental, es, vamos, de hecho es más que fundamental. Recortando, pues evidentemente a lo mejor conseguimos un plazo, conseguimos ampliar un pequeño tiempo para tomar otro tipo de medidas, pero desde luego recortando solamente no vamos a salir de, del agujero, ¿no? Eh, tenemos que hacer algo, tenemos que innovar, tenemos que buscar eh, un una reducción de costes drástica, tenemos que conseguir optimizar los recursos y dedicarlos para las tareas para las que realmente están. Es personal facultativo que en muchas ocasiones los tenemos de guardia de tráfico en el, en el propio hospital, es, es, teniendo que dirigir a la gente de un sitio a otro porque la gente está perdida, te paran a todo el mundo por los pasillos, o por ejemplo, el típico caso en consultas externas de auxiliares de enfermería o, o personal de enfermería que sale a cantar la lista. Persiguiendo a ver si localizó al paciente que está citado, eh, donde además pues, se está violando una ley orgánica de protección de datos. Todo esto, pues eh, aquí, afortunadamente en Cataluña, se ha mejorado bastante. Hay muchísimos sitios donde esto ya no se ve. Eh, todavía, evidentemente, quedan sitios, pero sí que es cierto que yo, allá donde voy, suelo utilizar eh, los casos de aquí, eh, casos que, que luego veremos, como ejemplo a seguir. Fundamentalmente, porque por un lado hay una integración exhaustiva con el sistema de gestión hospitalaria, es decir, no podemos hacer que el paciente llegue y se identifique automáticamente si no hay una integración directa con el GIS. Eh, y por GIS me da exactamente igual de cuál estemos hablando: desde un GIS desarrollado propio, como un SABAC, un HPCIS, un SAP, TESIS, etcétera, etcétera, ¿vale? Cualquiera de ellos. Y además. Eh, por ejemplo, integrando nuevas tecnologías. Aquí eh, un responsable de eh, un hospital de, de Barcelona, concretamente del Clinic, decía, si el paciente no va al mostrador, que el mostrador vaya al paciente. En muchas ocasiones vemos pacientes con problemas de movilidad, eh, llegan pues, con muletas, llegan en silla de ruedas, etc. Y el personal que está en, en el mostrador de recepción espera a que esa persona llegue eh, parados. Es decir, ahí se está haciendo una pérdida de tiempo y además el paciente tiene dificultades de tránsito. Bueno, pues ¿por qué no incorporamos, por ejemplo, conceptos de movilidad como una tablet y que ese personal salga a recibir al paciente, lo identifique inmediatamente y el médico que está en consulta ya sepa que ha llegado? ¿no? Entonces, evitamos ese tránsito, evitamos una persona más en la cola y agilizamos este, este proceso. En resumen, lo que estamos haciendo es acercar al servicio al paciente. Por otro lado, hay una optimización en cuanto a la gestión de los recursos. Esto es fundamental hoy en día. Eh, conseguimos agilizar eh, los, los procesos de, de menor valor porque aproximadamente entre un 80 y un 85% de todo el tránsito que se produce por mostradores desaparece. Evidentemente, siempre hay un porcentaje de gente que viene con la tarjeta sanitaria dañada, por ejemplo, la banda magnética viene rayada o cosas de ese estilo. Bueno, pues siempre va a haber casos que tengan que pasar por mostrador, pero sí que es cierto que en muchísimos casos el personal ya no interviene y es el propio paciente quien dice, ya estoy aquí, el hospital automáticamente lo sabe, el facultativo que está en consulta ya lo sabe, no tienen que salir a buscarlo y el paciente sabe además cuándo va a ser llamado. De la misma manera, pues con esto lo que estamos haciendo es obtener una información a nivel de tiempos, muy valiosa para la gerencia de los centros, que nos permite saber pues, cuándo unas personas han llegado, qué tiempos de espera se están produciendo, cuáles son los tiempos de atención, y esto nos lleva a poder tomar decisiones, saber, pues si en unos sitios hay quizá una menor carga de trabajo poder dedicar más recursos ahí, y en otros sitios donde. Eh, pues a lo mejor hay, hay menos carga, pues, hacer movilización de recursos, vamos, y ponerlos donde realmente más falta hagan. Esto, de, una, de alguna manera, lo que está haciendo es devolvernos el control otra vez a los centros hospitalarios. Y, por último, y aquí lo cuento, por ejemplo, yo como, como usuario, como, como paciente, la mejora de la experiencia que es fundamental. Si hay, en muchas ocasiones, incluso menos personal, pero tenemos que atender al mismo volumen de gente, eh, tenemos un problema. O ponemos algún medio alternativo o hay una carencia de información. Si colocamos puntos de información, que son los mismos puntos de llamada a consulta, en muchísimos sitios habréis visto monitores, que hoy por hoy es quizá lo más, lo más frecuente en las salas de espera, donde se hacen las llamadas a consulta a los pacientes, pero a la vez estamos usando esos monitores como puntos de información, estamos consiguiendo un trato más personalizado y además... Eh, el paciente se siente más relajado, el paciente no se estresa, el paciente no crea un clima de tensión ni empieza a parar al personal, sabe cuándo va a ser llamado a consulta porque van en un orden y además, bueno, pues se mantiene entretenido en unas, en unas ocasiones con información que publica el hospital, por ejemplo, de consejos de salud, en otros casos eh, se da información pues que se necesita sangre de tipo cero negativo y en otros casos incluso se hacen conexiones a un canal de noticias para que, bueno, pues... Eh, a lo mejor hay un, hay un mayor volumen de afluencia de lo normal y sabemos que los tiempos de espera van a ser superiores, los mantenemos entretenidos. ¿no? Entonces, el, el paciente se siente más proactivo porque es él quien llega, es él quien se identifica, es él quien sabe cuándo tiene que pasar a consulta cuando el médico lo llame desde las pantallas. En resumen, lo que estoy hablando es de un sistema inteligente de gestión. De pacientes. ¿vale? Aquí en toda la comunidad de, de Cataluña tenéis muchísimos casos ya en funcionamiento. Estos sistemas de gestión de esperas lo que hacen es dirigir con calidad a los pacientes desde que entran hasta que salen. Por decirlo de alguna forma, en modo resumido, yo llego con mi tarjeta sanitaria, llego a un pedestal a otro servicio, meto la tarjeta, el sistema que está conectado con la cita previa del centro sabe eh, que bueno, pues tengo cita con el médico Fulano de Tal en la planta 1. ...y que me corresponde a la sala de espera B, bueno, pues me saca un ticket localizador donde además se codifica mi nombre. Y esto lo digo sobre todo por eh, zonas más, eh, más regionales, ¿no? hospitales más pequeños, hospitales comarcales, donde, bueno, pues eh, todos sabemos el típico caso... ...que se produce cuando en un área de oncología se dice Francisco Martínez, pase, y todo el mundo ya sabe en el pueblo que Francisco Martínez ha ido a oncología ¿no? y a lo mejor ni la propia familia de esa persona lo sabe. Bueno, pues lo más habitual es codificar el nombre, pues en unos casos se utilizan las iniciales y se pone pues por ejemplo JMP y la hora de atención JMP 10:15. Nadie sabe quién está ahí, pero el paciente, bueno, con ese ticket localizador le dice bienvenido eh, Javier Medina que sepa que su localizador es el JMP 10:15 que será por lo que le llamemos en pantalla tiene que dirigirse a la planta 1, a la sala de espera B entonces estamos direccionando ya al paciente con calidad hacia la sala de espera y no hay intervención de personal además yo ya sé que mi hora de atención son las 10:15 y si además en pantalla se estoy viendo el orden de llamada no se crea ese clima de tensión donde muchas veces alguno piensa que se le está colando a la gente no Perfectamente bueno, el, 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 si yo soy el 10-15 y están atendiendo al 10, pues si va entramos de 15 minutos, pues me van a atender a mí, no van a atender al 10-30 antes que a mí. Y si lo hacen, pues evidentemente me mosqueo. Por otro lado, eh, lo que os comentaba, eh, el sistema desde que nos identificamos, empieza a contabilizar tiempos. Eso es información que se guarda en las bases de datos del propio centro. y a nivel de, de gerencia o a nivel de administración pues podemos acceder a un sistema de estadísticas incluso a un sistema de supervisión en tiempo real que permite saber qué gente tengo dónde la tengo qué tiempos están produciendo cuáles son los tipos de atención si ya ha finalizado cuántas veces se le ha llamado etcétera etcétera entonces da una información palpable que ayuda a la toma de decisiones en algunos centros ya orientados a la, a la parte privada de hecho, esto está siendo pionero en, en por ejemplo, en la, en la Comunidad Valenciana ya hay un grupo hospitalario valenciano bastante conocido que lo está implantando el cobro automático de sociedades. Ellos ahora mismo dicen, bueno, pues tengo el mismo problema en mostradores. Eh, aunque un paciente se identifique en un pedestal y le diera un turno que hace que se vaya a la sala de espera, tiene que pasar por mostrador porque le tengo que cobrar la consulta. Bueno, pues si lo podemos hacer en el mismo acto, según meto la tarjeta de la sociedad médica que corresponda, una de islas, un el que fuese, pues... Identificamos al paciente, se realiza la conexión contra el portal de facturación de la sociedad médica, se hace la facturación, se le da ya el tique de turno y el paciente no pasa por el mostrador. Todo el personal queda liberado para otro tipo de tareas mucho más útiles para el centro que estar simplemente pasando una tarjeta y haciendo un cobro. ¿no? Entonces, una vez pasan a la sala de espera, los mantenemos entretenidos. Aunque en ocasiones el tiempo de espera sea el mismo, la percepción que tiene el paciente de ese tiempo de espera es menor. Pero también es cierto que si estamos automatizando tareas, en muchas ocasiones conseguimos reducir los tiempos también. Una cosa que luego, evidentemente, yo negaré que he dicho aquí, aunque se esté quedando grabado, es que también monitoriza al personal. Pero sí que es cierto que muchos centros quieren tener control de los médicos, quieren tener un control de los tiempos de atención y de los tiempos que hay entre llamada y llamada. ...quizá es más crítico en los hospitales privados donde los médicos están contratados... ...y no se pueden permitir el lujo de que entre paciente y paciente haya 10 minutos de, de, de tiempo de transición. Y lo que os comentaba de, en cuanto a datos de negocio. Digamos, este podría ser el, el flujo normal eh, de entrada a un hospital, ¿no? Con un sistema de gestión inteligente de espera. Yo como paciente llego cuando no está el sistema eh, o no lo he visto... ...pues por, por defecto me voy al mostrador, pero como el personal queda libre... Ese personal acompaña al paciente hacia estos pedestales autoservicio y le dice, mira, lo único que tienes que hacer es introducir tu tarjeta sanitaria, metes la tarjeta y en cuestión de un segundo ya te da tu ticket localizador con el que tú puedes pasar a la sala de espera. Se le explica además que hay unos monitores en, la, en estas salas de espera donde, aparte de información que puede ser más o menos relevante, se va a hacer la llamada desde esa misma pantalla a consulta que no tiene que esperar que ninguna enfermera o que ningún auxiliar salga a llamarlo, con lo cual, que aunque, aunque vaya a preguntar, el sistema está automatizado, es decir, quitamos esa, ese ataque al personal, pues el paciente va y sabe que, que, que esto está informatizado, que, que es así. Entonces, él está tranquilamente esperando y a la vez estamos notificando en las agendas de los médicos que están pasando consulta quién está y quién no está, de forma que no tienen que salir a buscarlo, no tienen que salir a cantar los nombres. Ya estoy viendo que fulano de tal está aquí. Simplemente desde el propio sistema de gestión del hospital hago la llamada, sale por monitores y el paciente pasa. Y es el típico eh, aviso que habréis visto en muchos sitios: pues, JMP1015, pase, consulta 4. Punto. Así de simple. Ya pasa, se atiende y lo que os comentaba, todo este proceso, incluso entre pruebas diagnósticas, está siendo medido, está siendo controlado. De forma que si, por ejemplo, un médico. Eh, dice, bueno, pues te tienes, vamos a hacerte una radiografía, luego te vamos a hacer otro, otra prueba y otra prueba, y lo derivamos entre n pruebas, todos esos tiempos parciales también se están controlando, es decir, sabemos cuánto se ha dedicado entre cada tiempo, sabemos cuál ha sido el tiempo de transición entre las pruebas y sabemos además los tiempos totales de atención. Veo ¿Vale? algunas caras sonrientes porque os sentís identificados con el monigote, ¿no? Procesos adicionales que se están haciendo y que de hecho son idea de algún hospital de aquí, que ya están puestos en marcha, eh, son, bueno, si estoy automatizando la salida, no sé, perdón, estoy automatizando la entrada, ¿por qué no lo hago también en la salida? Es decir, si consigo evitarme el flujo de pacientes hacia los mostradores cuando ellos llegan para que se identifiquen, pues claro, luego por, ah, cuando terminan me van a venir a pedir un justificante de visita. Porque se lo tienen que entregar en el trabajo. Me van a decir que no se acuerdan de sus próximas citas que a ver si le puedo decir cuándo tenía cita con el trauma. O incluso tienen que solicitar una sucesiva. Bueno, pues todo eso también se puede hacer desde los kioscos autoservicio, simplemente con la tarjeta, cuando le diga al paciente al médico necesito un justificante. Bueno, pues cuando salgas en, en el mismo kiosco este en el que estabas, metes tu tarjeta, como el sistema ya sabe que ha sido atendido, le saca una serie de opciones en pantalla. ¿Desea usted un justificante de visita? Sí, pum y le imprime el justificante diciendo fulano de tal asistió a consulta a tal hospital desde tal hora a tal hora. No hay intervención de personal. De la misma manera, ¿desea usted saber el, el listado de sus próximas citas? Sí, pum, y le saca su lista. ¿no? En algunos sitios que son quizá un poquito más ambiciosos, pues también están dándole el control al paciente de solicitar la sucesiva. Le dicen, bueno, tiene usted que solicitar cita para dentro de tres meses y entonces le saca un calendario con las fechas disponibles en ese plazo que al fin y al cabo ya es un tema de mayor o menor integración. Y por contaros los, los, quizá los cuatro circuitos más habituales en un sistema de automatización de la espera de pacientes en un centro sanitario, el más simple de todos es el de admisiones. En admisiones, en vez de tener a todo el mundo haciendo cola, pues se pone un, un pequeño pedestal donde se le dan las distintas opciones de servicios que se, que se pueden ofrecer. El paciente llega y dice, bueno, pues yo quiero realizar tal transacción, tal trámite. Le damos un ticket, el A25, el B25, el C25, son distintas cosas. Y en función de eso se le va llamando. En el área de consultas externas, que quizá es el, la zona más crítica, la zona más problemática por el volumen de gente que pasa diariamente, hay una integración con la cita previa. Entonces, llegamos y decimos, bueno, pues meto la tarjeta o paso el papelito con el código de barras de mi cita previa. También en algunas, en algunas comunidades se utilizan el DNI electrónico, aunque es menos frecuente. Y lo que hacemos es, preguntamos al sistema del hospital, ¿ha venido fulano de tal? ¿Tiene cita? Sí, tiene cita. Vale, pues entonces le sacamos un ticket localizador, por ejemplo, como ese que veis ahí, ¿no? diciendo, bienvenido fulanito, tiene usted cita con el doctor X, vaya a la planta baja, área A, a la sala 12 y su localizador es track 1030. Incluso se le puede informar al paciente, que es algo que a mí particularmente me gusta y que baja muchísimo el nivel de tensión, de cuántas personas tiene usted por delante, cuántas personas todavía no han sido atendidas en ese momento. Entonces, según me da el ticket, dice, tiene 17 personas por delante. Bueno, pues yo ya me hago a la idea de que me va a tocar esperar. ¿Por qué? Porque si mantenemos al paciente debidamente informado, el paciente no es lo mismo que un paciente espere 45 minutos, pero que nadie le ha dicho nada, a que de alguna forma le hayamos dicho, te va a tocar esperar. Entonces, ya, ya como que está predispuesto. Y ese clima de, en algunas ocasiones, hostilidad, pues quizá desaparece. De hecho, hay algunos centros donde detectan que si el tiempo mínimo de atención estimado va a ser no inferior a 30 minutos, le sacan un mensajito diciendo, le recordamos que en la cafetería está en la planta menos uno. Una forma también de sacarlo de la sala de espera, ¿no? Pero se relaja. Y también controlamos... Al paciente, vamos a decir, listillo, ¿no? al paciente que dice, bueno, yo voy a ir tres horas antes, porque si voy tres horas antes seguro que me cuelan. Bueno, pues como todo está informatizado, el paciente ya no tiene opción y además, por mucho que proteste, eh, le estamos soltando el, el problema a la máquina ¿no? y nos estamos descargando de, de esa responsabilidad. Decimos, mira, es que el sistema te da eh, el ticket media hora antes de tu hora de cita. Entonces, si él llega tres horas antes y mete la tarjeta, el sistema le va a decir, eh, le recordamos que su cita es a las 10.30. Por favor, pase por aquí de nuevo para que le demos el ticket a las 10. Entonces, por mucho que vaya tres horas antes, no le vamos a dar el ticket. O, por ejemplo, el que llega tarde y se pone a protestar porque, bueno, he llegado tarde, pero quiero que me atiendan. El sistema lo va a derivar directamente al mostrador. Le va a decir: su hora de cita ha pasado. Por favor, diríjase al mostrador para que le demos una próxima cita. Y nos lo quitamos de en medio. Va al mostrador y ahí bueno, ya decidirá el personal si hay hueco para que pase o si no, pues se le programa una nueva cita. Luego los circuitos de laboratorio, de laboratorio quizás es bastante similar. Hay una integración con cita previa porque están citados pero ya van en orden de llegada. Es decir, los que están citados en el día llegan y ya es un correturnos. Es siguiente, 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 siguiente. O en diagnóstico por la imagen que para mí efectos prácticos es como consulta externa. Son boxes a los que llamamos. En resumen... Javier, cinco, cinco minutos. No te preocupes, lo tengo, ya, ya estoy quitando. En resumen, hay beneficios para todas las partes. Hay beneficios para los pacientes, por un lado, privacidad. Ya no los llamamos por nombre, ¿vale? se sienten más protegidos, baja su nivel de estrés porque eh, tienen control de cuándo más o menos van a ser atendidos en cuanto a, 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 al orden. Eh, están entretenidos en las salas de espera porque estamos informándolos continuamente. Entonces, eh, aunque estén en lo que os comentaba antes, aunque estén menos tiempo, aunque estén el mismo tiempo, tienen sensación de que están menos y en otras ocasiones realmente están menos. Mejora la calidad de atención porque los mantenemos continuamente informados sin necesidad de que estén parando a toda persona que vean por los pasillos y devolvemos un poquito la confianza a la institución. De hecho, un, un gerente de un hospital dijo: eh, con un sistema así estoy volviendo a humanizar el centro, pese a que son máquinas. En cuanto a beneficios para el personal, esto es bastante palpable. Eh, de hecho, lo agradece muchísima gente cuando, cuando ya está montado porque se reducen los desplazamientos. Por ejemplo, ya no hay que salir a, a perseguir al paciente a ver dónde está. Se hace la llamada, usted está siendo llamado, pasa o no pasa. Si no pasa, llamamos al siguiente. Eh, hay mayor capacidad de información por el hecho de que están más descargados de trabajo. Entonces, aquellas personas que a las que realmente tenemos que atender les podemos dedicar más tiempo. Y digamos, todos estos que, que son de proceso rutinario de tránsito por el hospital, esos ya pasan por las máquinas. Y baja su nivel de estrés de una forma radical. Ya no hay tanta parada por el pasillo, ya no hay tanta protesta. Y de alguna forma se sienten protegidos, utilizan el sistema como, como escudo. Se controla el flujo de pacientes, hay una comunicación más transparente, hay una mejor imagen. Eso sí que es bastante palpable y, sobre todo, y, en esto, y esto lo recalco muchísimo, los liberamos de tiempo y más ahora que en algunos sitios pues, se han producido recortes. El trabajo es el mismo, pero ahora lo tienen que hacer entre menos personas. Bueno, pues eh, hagámosles la vida un poquito más, más fácil. Y bueno, pues un beneficio para el equipo ya más de gestión de los centros, donde hay una reducción de costes administrativos radical, se mejora muchísimo todo el proceso logístico, se mejora la satisfacción del paciente, hay una detección rápida, inmediata de cuellos de botella, por ejemplo, en un caso muy típico es admisiones. Si en admisiones, por ejemplo, tenemos tres puestos, imaginemos. ¿Por qué tengo que tener abiertos los tres puestos cuando en ocasiones no hay trabajo suficiente para atender con esos tres puestos? Y en otras ocasiones sí. Bueno, pues reduzco el número de puestos, esas personas las dedico a otras tareas, y cuando el sistema detecta que se acumula más gente de la debida, que se supera, pues, por ejemplo, una cola de tantas personas o un tiempo de espera medio de tanto, lanza un aviso automáticamente a la persona que tiene que abrir un puesto adicional para que vayan misiones e inmediatamente se ponga a atender porque hay más gente pero durante el resto del tiempo lo tenemos para otro tipo de fines. ¿no? Y bueno, pues eh, a nivel de tecnología, pues lo que os estaba comentando es un tema de integración, estadística, supervisión, movilidad y cartelería. Aquí tenéis algunos casos de centros que aquí en Cataluña ya están con sistemas de gestión inteligentes de espera. Y como podéis ver, además, los hay de todos los tamaños, desde hospitales mastodónticos, donde bueno, pues, eh, hay tanto para diagnóstico por la imagen, para áreas de consulta, incluso para áreas de urgencia, donde lo que quieren es eh, simplemente puntos de información, evidentemente solo tiene que dar eh, el propio sistema de gestión hospitalaria, que los familiares con ese ticket localizador puedan pasar por delante de la máquina y, y simplemente pasando el, ese ticket por delante de la máquina con un código de barras diga pues su familiar que acaba de entrar por urgencias está ahora mismo en el box de rayos, está ahora mismo en trauma, etcétera O, por ejemplo, en, en áreas de, de intervención quirúrgica, también la colocación de monitores que van informando de cómo va el proceso en cuanto a pues el I-325 está en preoperatorio, está en intervención, ya está en la REA, o por favor diríjase a a tal sitio. ¿no? Entonces Incluso sacamos a la gente de las salas de espera y los podemos derivar a cafetería porque ahí tienen información periódica de cómo va el proceso con total y absoluta confidencialidad, pero con una reducción de estrés importante, que ya cada vez que abre el, el médico la puerta y, y sale para informar está todo el mundo como diciendo a ver si va a ser el, m, mi familiar o va a ser el otro. ¿no? Bueno pues Ahí están los, los, los puntos de información que relajan. ¿no? Y lo que os decía, desde hospitales tremendamente grandes hasta clínicas privadas, la última, por ejemplo, ha sido la semana pasada, que es MIPS, Fundación Privada, que están en, en Igualada, y son seis puestos de atención. Y se ha puesto un sistema muy sencillito, muy sencillito. Entonces, entra cualquier tamaño, cualquier tipo de centro, ya sea público, privado, ya sea un centro de atención primaria, como puede ser un hospital tremendamente grande. Puede que solo lo quieran para admisiones, puede que se tenga que montar en consultas externas o puede que haya que mecanizar el 100% del hospital. Eso ya depende de cada uno. Pero lo importante y lo que yo creo que es eh, fundamental es que no nos podemos quedar quietos en el panorama económico actual. Hay que tomar decisiones. No basta con recortar. Eh, yo creo que la tecnología es un aliado. Importante que nos ayuda a todos y que, de, de alguna manera, pues puede favorecer a la sanidad en, en líneas generales. Se finí. Muchas gracias. Gracias, Javier. Eh, ahora abrimos el autor de preguntas. Si sí, tenéis preguntas, yo, yo comenzaría con eh, una eh, a Víctor. Y es que había más... és evident que, que el treball cada cop és més col·laboratiu i, i el tema de les xarxes socials ens han obert la porta a una forma diferent de treballar. No? Si ens intentem imaginar tot el que passa al Facebook, per exemple, per posar un, un exemple de la més famosa de les xarxes socials, si ho intentéssim gestionar per correu electrònic seria impossible. No? No, no, té una forma de funcionar diferent. No? Aleshores, portant això cap al món de, de, de les corporacions, de les agrupacions, de, de, de tot el que és un entorn de gestió, diguem-ne, laboral. Creus que, que ha arribat el moment de fer el pas a que la gestió de, de, de la informació estigui basada en sistemes de xarxes i no en sistemes de correu electrònic com fins ara? Eh, el 2012 o el 2013 o el 2020? Què, què opines d'aquest escenari possible de, de diguem-ne, llançar eh, el, el, el correu Uh, com a forma de gestió principal i centralitzada que tenim tots actualment i basar-ho en, en eines com, 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 això que estic presentant de la xarxa. Gràcies. Bé, um, aviam, um, fer una mica d'història. Um, fa uns dos anys, més o menys, els estudis de Forrester i, Garrester, eh, Forrester i, i, Garner deien que um, era el temps de les xarxes socials. L'any passat deien que era el temps del social mail. Seguint en aquesta línia, és innegable que els correus vull dir, avui en dia són cada vegada més i més evidents. És normal que la gent de negoci tingui d'entrada 70, 80, 90, 90 correus a la seva bústia diàriament. La gent que li va bé el sistema d'organització per carpetes o qualsevol tipus de classificació normal, són gent que rep menys de 50 correus al dia. La gent que els temes d'arxivat, que els temes de catalogació a través dels desktops convencionals ja no li són eficients, necessita passar a un, a un nou nivell. I això amb les xarxes socials eh, s'aconseguirà. Però no s'aconseguirà, com deia, si no de cara al primer d'aquest any. Eh, això d'entrada és una, una mentalitat que cal una mica canviar però en qualsevol cas, i sent com és ja l'adopció la d'una xarxa social dins d'una empresa, una gestió del canvi, evidentment eh, en l'àmbit del, del social mail també s'ha de fer una adopció d'aquest estil. Eh, que és, el que, en, en aquest sentit, eh, la xarxa social que sigui capaç d'integrar eh, d'alguna manera el volcat d'aquest tipus de, de, de document i d'alguna manera compartir-lo, serà la que d'alguna manera ens ajudi en el nostre dia a dia. En aquest sentit, eh, aquest producte sí que està pensat de cara al Q2 d'aquest any per poder eh, integrar a través de les dues plataformes més tradicionals que hi ha, que són o, o, o Exchange o, o Lotus, puguin connectar-se contra les nostres bústies i automàticament, eh, només pel fet de rebre un missatge, trobar eh, mitjançant l'assumpte o el cos del missatge tota una sèrie de catalogacions, tota una sèrie de paraules clau identificades, que seran eh, tags, seran eh, catàlegs, i ser capaç, de, per un costat, de eh, o bé redireccionar-ho cap a alguns dels llocs que nosaltres estem afegits com a propietaris, membres, o bé eh, que siguem nosaltres, eh, prenguem la decisió d'extreure alguna d'aquestes paraules clau o bé de volcar-ho directament nosaltres on nosaltres eh, definim el lloc que nosaltres eh, en definitiva vulguem, no? una comunitat privada, per exemple, o un espai més restringit. Evidentment, per la naturalesa dels correus no tots han de ser compartits. Gràcies. Sí, pel per, 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 per tema de xarxes socials. Um... Fa, fa, uns anys una, una investigadora austríaca que, que treballa la, és la directora del Departament de Informàtica Mèdica de la Universitat de l'Alt Tirol, l'Elsker Amerred, va publicar un article bastant interessant que deia que la mala informàtica mèdica pot matar. Um, jo no sé si en aquest tema de les xarxes socials estem una mica tots emmirallats amb una nova litúrgia i en canvi continuem fent eh, els mateixos errors bàsicament eh, perquè no tenim la suficient perspectiva eh, per, per valorar-ho d'aquesta manera. Eh, tothom ens diu que va bé però realment, realment eh, demostrar-ho de eh, s'ha fet això. Eh, pot, pot passar que d'aquí uns mesos o, o uns quants anys surti un article dient que també les xarxes socials poden matar? Bé, jo no sé si poden matar no físicament, no? El que és cert és que eh, el fet de no tenir-la, de no, no tenir-la cap i no tenir cap de referència, sí que és un, un punt de por, evidentment. Com que ningú ha donat el pas, eh, anem a quedar-nos quets i anem a veure què és el que fan. El... Eh, a, als Estats Units una mica va, passar una cosa una mica d'aquest estil, vull dir, no, no és que en va sortir una i a partir d'aquí, sinó que va ser una explosió brutal, vull dir, l'adopció d'aquest tipus d'eines va ser d'una manera molt ràpida i molt eficient. Aquí, com que hi ha una mica més de, de tancament, d'aquesta por, d'aquesta... Els mètodes tradicionals sembla que ens funcionen, les nostres comunicacions habituals sembla que van bé, eh, bueno, sempre som una mica més reacis al canvi, de fet, la gent és en si adoptar una eina d'aquest estil. Ja simplement dient que hi ha una petita gestió del canvi, doncs, home, ja, ja, ja trobes eh, cert refús. Eh, evidentment, la mala informació és, 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 el pitjor que podem arribar a trobar, però és que la mala informació ja hi és a la xarxa, ja circula a la xarxa. Eh, tu pots fer una cerca a Google que et retorna dos milions i mig de resultats, però no vol dir que la informació que tinguis, eh, que trobis sigui, sigui adient. Tu pots tenir una patologia o pensar que n'hi tens, fer una cerca, o hi poso l'àmbit de la patologia, com qui busca una tecnologia o busca el que sigui, no? cerca el que sigui. I aquesta informació que tu reps, mitjançant el cercador o els quatre o cinc llocs de referència que tu estàs acostumat a cercar aquest tipus d'informació, no significa, perquè aquesta informació no està contrastada, si nosaltres som capaços de crear una xarxa social dins de casa nostra, i designem uns social leaders que siguin doncs, persones professionals, que tinguin cert grau d'experiència i que, evidentment, és demostrable que puguin informar, lògicament al contrastar la veracitat d'aquest publicant, home, tindrà certa credibilitat. Per tant, no tinc per què pensar que aquesta informació que trobaré no serà veritat puc trobar missatges confusos a través de respostes o, o respostes de respostes d'altres usuaris dient, home, oh, doncs a mi això no ha funcionat. I, evidentment, cada patologia pues, té una sèrie d'aspectes diferenciants. No, no tot tothom els hi va bé l'aspirina. <laughs> a partir d'aquí, vull dir, una mica, no sé si respon massa bé. El cas és que no n'hi ha iniciatives d'aquest estil. Moltes vegades, almenys jo per la, la meva mútua, intento cercar-ne més enllà d'una pàgina web que sigui eh, jeràrquica i que m'envien allà on volen, no em permet arribar a trobar determinats tipus d'informació. Moltes vegades he de fer cerces massives i agafar una sèrie de continguts que probablement fem una mica en capeu en el que s'està comentant. Probablement no són els continguts més adients, però no hi ha tan pocs llocs de referència. En aquest sentit, el primer que doni el pas serà guanyador. I guanyador voldrà dir que tindrà un lloc de referència, tindrà certa credibilitat, evidentment guanyarà adeptes, guanyar adeptes voldrà guanyar socis. Una pregunta per a Javier sobre la seva experiència en, eh, en els canvis en les institucions que adopten un sistema electrònic de, de gestió dels pacients. Com heu fet a la gestió del canvi amb els professionals que s'han trobat? O, o com heu recomanat, perquè ho sé per altres experiències, quan la tecnologia invadeix el sistema el treballador es troba agredit i no ha una certa resistència al canvi que tradueix en, en problemes tècnics, però en realitat deia això per sota. No? És, és, molt fàcil dir sí, sí, però és que aniràs a fer altres feines interiors, de call center, de, de checking de, de bases de dades, però això costa explicar-ho i a la realitat, pues, doncs, a veure, quins, quines argumentacions i quina és l'experiència que ens pots aconsellar. Eh, sí, això és es la, la, batalla de, de tot el projecte. Por un lado, eh, digamos, en la parte tecnológica suele ser bastante sencillo porque evidentemente es una aplicación Java y todo va vía web service, entonces eh, 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 es sencillo. ¿no? En, en, en últimas versiones, pues todo es netamente web, entonces eso va por un lado. Pero lo que sí que tenemos muy claro es que montar una aplicación a un personal facultativo y darles eh, una formación normalmente suele conllevar resistencia conlleva resistencia porque es una aplicación más y por mucho que les expliques las ventajas que tiene eh, se te ponen entonces qué es lo que hacemos escondemos la aplicación la aplicación va dentro de la gestión pura y dura es decir ellos, a ellos no les cambia absolutamente nada les añadimos un botón en el sistema de gestión de lo, de, del centro de forma que ellos pues a través de, de su agenda sobre la propia agenda hacen las llamadas todo lo demás para ellos es transparente eh, hay una labor de concienciación y un tiempo de transición nosotros siempre recomendamos el, el término chaqueta verde, que es el, se ve mucho en los aeropuertos, ¿no? las, las azafatas estas de, de los aeropuertos, que es que pongamos durante un tiempo de tres a seis meses, hay muchos hospitales que lo han llegado a poner un año, una persona que se dedica a concienciar también a, a los pacientes, ¿no? enseñar a los pacientes a hacer esto, pero no requiere la ampliación normalmente de, de, de una persona adicional, sino que… Eh, con toda la optimización de tiempos que se consigue, el personal queda tan liberado que una de esas personas puede dedicar gran parte de su tiempo a estas funciones. Entonces, ellos, eh, en cuanto a, al principio, se quedan un poquito eh, reticentes. Era más, más, eh, digamos, más problemático antes de que estallase la crisis, porque antes de que estallase la crisis, las máquinas venían a sustituir a las personas y se te ponían. Pero ahora las máquinas vienen a ayudar a los que quedan. Y, y es así. O sea, esto, de hecho, en los, en los comités de empresa, cuando tenemos que ir a hacer la defensa, los ponemos así. Es decir, eh, si ahora mismo has tenido que reducir la plantilla en N personas, que en la gran mayoría de los sitios alguno ha caído, pues el resto tiene que hacer ese trabajo. Es decir, se reparten el mismo trabajo entre menos personas. Entonces, si te pongo yo un sistema que te quite las tareas que son más pesadas y que además es que no aportan nada, eh, ¿no te parecería más lógico? Entonces, inmediatamente ellos dicen, oye, pues sí, pues sí, porque son los primeros que están sobresaturados. Entonces, hay que vender la idea de que el sistema funciona así. Y luego, la transición, ya digo, de cara a personal no lo notan porque es el propio GIS, el propio sistema de gestión del centro. El que hace las llamadas, es decir, es el que internamente llama al sistema Comatic para hacer, el, por ejemplo, la llamada consulta o la aplicación web de consulta de estadísticas o de supervisión también puede estar integrada en el propio sistema de gestión, es decir, que no tiene que ser una aplicación independiente. Es decir, el personal no tiene que aprender prácticamente nada. Para que te hagas la idea, yo normalmente la formación que doy al personal facultativo es de 30 minutos. En 30 minutos les he cambiado su modus operandi y su metodología de trabajo, porque lo único que les digo es, a partir de ahora, cuando tar, pulsas este botón, en algunos casos te cambiamos los colorines de la agenda. En rojo no ha llegado, en amarillo lo tienes en la sala de espera y en verde ya ha sido atendido. Si el sistema de gestión no lo permite, pues ponemos algún tipo de, de indicación, pero para ellos es como algo más cómodo. No, no, lo, no lo perciben como si fuera otra aplicación que pones, que requiere de unos cursos, que se tienen que estar en edías ni nada por el estilo. Y luego ya digo, al paciente... Con la, con, con la liberación de trabajo que, que hay, puede dedicar el propio personal tiempo para volver a, a, a mimarlos, ¿no? para volver a, a tratar con ellos de una forma más, más proactiva y enseñarlos cuando vean algún, eh, cuando que alguno tiene algún tipo de dificultad. Aunque siempre recomendamos, por ejemplo, el apoyo mediante señalítica. Unos buenos carteles ayudan un montón. Bueno, explicando, bueno, pues hemos puesto este sistema en funcionamiento, simplemente tiene usted que introducir eh, su tarjeta sanitaria y, y a partir de ahí le daremos un ticket localizador con el que pasar a consulta. No sé si con eso he, he respondido a, a tu pregunta.